Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. La palabra del Señor siempre en Yandemon Baretea lleva, nos da aquello que necesitamos para poder vivir, entusiasmarnos y hacer un camino siempre de salvación. Hoy escuchamos del libro de Levítico, nuestra reflexión, capítulo 25, del versículo 1 y luego del 8 al 17. El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el quincuagésimo año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Ese será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Queridos amigos, esto que nosotros le llamamos el año del jubileo, justamente tiene el sentido del perdón total. Ubeago y Sejina, borrón y cuenta nueva. Queridos amigos, esta forma, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios, esta actitud que tiene que haber en el hombre del perdón real, del perdón en donde le damos la oportunidad al hermano para recomenzar de nuevo, la tenemos que aplicar en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Cuando andas a ella solamente en un sentido económico, ¿verdad? Yo recuerdo incluso el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, ¿verdad? Una de sus propuestas era aquella de la condonación de las deudas. Imagínense las deudas. Tantos pueblos que son hasta ahora justamente muy pobres, o tantos pueblos que siguen pagando deudas y deudas y deudas externas. ¿Por culpa de quién? Y por culpa de algunos que están ahí entonces y que han robado y siguen robando a la nación, al país, ¿verdad? Y entonces, pues, toda la comunidad la que sigue sufriendo. Entonces, esta forma que nos propone la palabra de Dios a través del libro del Levítico nos hace pensar un poco. Que muchas veces tantos, tantos, todo un pueblo tiene que pagar el pecado, tal vez de una o de dos que se aprovecharon de su propio pueblo o se aprovecharon de su propia gente. Pidamos una gracia especial también para nosotros, para llevar bien adelante nuestra nación. Nos fijemos en el amor al prójimo y sobre todo también seamos capaces nosotros de tener esta actitud, la que nos pide hoy la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.